Señoras y señores, ¿qué tal? Aquí estamos análisis de nuevo en este tiempo que le llevamos a través de la sintonía de Radio La Isla en el 107.4 de su dial de frecuencia modulada. Y, como no, a través eh, también de Onda Luz eh, Televisión. Un espacio, unos 30 minutos aproximadamente de actualidad, que hoy nos toca con aspectos económicos principalmente, aunque también de partido político. Y para eh, tratar estos asuntos, pues eh, con nosotros el concejal socialista en el Ayuntamiento de San Fernando, eh, Fernando León. Bienvenido y muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Siempre un placer acudir a esta, a esta casa. Pues sinceramente también un placer, por nuestra parte, contar con su presencia. Fernando León, que es eh, también, bueno, pues el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista uh -huh. en el Ayuntamiento de San Fernando y es eh, prácticamente quien lleva el grueso de los temas económicos. Eh, Fundamentalmente. Cuando, cuando se habla ¿no? de temas económicos en la administración local, en este caso por el Grupo Socialista. Uh -huh. eh, temas económicos que están muy candentes en estos días con los presupuestos de la ciudad. Recientemente Aprobado inicialmente, hay alegaciones por una parte por la formación socialista, eh, por otra bueno pues también la formación social eh, por la formación de izquierda unida quería las alegaciones quería indicar por el partido socialista y el mismo se ha presentado también enmienda en este caso relacionada con las partidas que se quieren destinar para la rehabilitación del ayuntamiento de San Fernando. Es más recientemente en una rueda de prensa señalaba usted que estos presupuestos incluso tienen un solo un claro carácter y es el electoralista. Efectivamente, eh, una vez analizados lo, los presupuestos, eh, las partidas presupuestarias, el incremento que se produce en las partidas presupuestarias, eh, no tienen nada que ver con la, los presupuestos anteriores en base a, al plan de austeridad, de austeridad que, eh, y el plan de ajuste que se había eh, aprobado para controlar la, y sanear las cuentas municipales. Durante los presupuestos anteriores, 2012-2013, el objetivo eh, del, del Gobierno municipal era el control del gasto y la subida de impuestos. Eh, con la, Hay que recordar la subida del IBI, que se produjo de un 20%, el IAE un 10%, lo, los precios públicos de, de lo, del patronato de los servicios de deporte se subieron también otro 10%. Y en este presupuesto pues, se ha pasado del blanco al negro y ahora todos estamos en una situación de bonanza económica donde se permiten subir la, las partidas presupuestarias desde nuestro punto de vista de una forma exagerada y eh, con un plan de inversiones que consideramos también que está fuera de, de, de los compromisos. De los control presupuestarios y que está avalado incluso por el propio interventor, donde dice que se han superado. Los, los costes o de los, los, los gastos eh, en el presupuesto y que se tiene que elaborar un nuevo plan de ajuste para equilibrar, como marca la ley, eh, esos gastos con ingresos. Por lo tanto, eh, hay partidas presupuestarias que hemos visto en este en este presupuesto que, eh, por ejemplo, las de publicidad y propaganda de, de presidencia, eh, la han situado en 100.000 euros. Sí, usted, es que no, ¿Cómo se puede permitir un, un, un ayuntamiento el gastarse en publicidad y propaganda 100.000 euros con las necesidades que hay en, en esta ciudad? Y, eh, Fundamentalmente las partidas de, de gastos diversos que cada delegación tiene, que no tienen el control ni la definición de en qué se lo van a gastar, pues eh, existen partidas o delegaciones donde eh, se llega a un 100 y a un 200% sobre lo, lo, los presupuestos de, de años anteriores. Por eso decimos que son unos presupuestos electoralistas porque realmente la, el total de, de las previsiones... De gastos no van ajustadas a lo que son los ingresos y al final tendrán que hacer modificaciones de crédito o subir lo, los impuestos, como le dice el interventor, eh, elaborando un nuevo plan de ajuste para equilibrar la, las cuentas. Y en el tema de inversiones, pues exactamente igual con lo que usted ha hecho referencia a, al ayuntamiento, que si quiere profundizamos en, esa, en ese asunto. Sí, le, le iba a preguntar de ello, aunque antes me gustaría hacerle una referencia, porque cuando se ha discutido precisamente de los presupuestos, eh, se ha recriminado hacia usted por parte, sobre todo del Grupo Municipal Popular, el, el delegado de Hacienda, que usted no tiene los números claros, que usted lo interpreta, eh, que usted eh, sesga lo que son los datos económicos para el interés del PSOE. En fin, de esto que queda, porque esta ha sido la discusión máxima previa a lo que fue el Pleno de Aprobación de los Presupuestos. Y bueno, parece que todo es igual, ¿no? Pero es el latiguillo de, de descalificación de, de, de nuestras propuestas que utiliza siempre el Partido Popular. Es que usted no se mira el, los presupuestos, es que usted no sabe leerlos, es que usted lo interpreta a, a su interés. Pero al final eh, se quedan sin argumento porque eh, en, en mi estrategia a la hora de, 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 de dar información o de, de, una vez leído los presupuestos, lo que hago es remitirme fundamentalmente a lo que son los informes de los funcionarios, de los informes del interventor el informe de la secretaria o del informe de la tesorera y ahí no cabe ninguna interpretación solamente es el interventor hace un documento donde dice que los presupuestos están desequilibrados, ¿vale? Que hay déficit de, de presupuestario y que por lo tanto requiere de una elaboración de un nuevo plan de ajuste. Ahí que cabe. O sea, estoy leyendo literalmente los documentos que se plantean por parte de, lo, de los técnicos municipales, por lo cual es la, el latiguillo para descalificar. Aquí parece que los listos son ellos que lo, que tienen no, las mayores informaciones eh, y que se permiten cualquier tipo de interpretación son ellos. Y bueno, ahí no le doy ma, mayor importancia en ese sentido. Creo que el Grupo Municipal Socialista, no en mi persona, sino como tal, como grupo, eh, se lee los documentos. Eh, tenemos. Eh, en base a la información que se nos facilita en materia de ingresos. Que lógicamente tenemos que depender de que sean veraces lo que nos dice eh, el ayuntamiento o el interventor. Tenemos capacidad para hacer un presupuesto y presentar alternativas creíbles, como la que se ha presentado eh, en el día de ayer eh, con relación a, al plan de empleo de. de para San Fernando, eh, que es creo que es el, el problema prioritario de, de los ciudadanos de, de San Fernando y a los cuales hay que destinar todos los recursos posibles para eh, intentar que esa esa situación se mejore a, a los ciudadanos y que llegue realmente a solucionar los problemas de los ciudadanos. De hecho, precisamente con este asunto eh, durante la pasada jornada se ponía sobre la mesa por parte de la Portavoz Socialista, Patricia Cavada, eh, la necesidad de. Adaptar estos presupuestos de la ciudad con determinadas partidas y concretamente hacía alusión a una partida de 8 millones de euros que se prevé para la rehabilitación del Palacio Consistorial. Uh -huh. De esa partida, tres millones de euros, sacar 3 millones de euros de cara a materia de empleo. De hecho, es una de las enmiendas que ha presentado la Formación uh -huh. Socialista. Y que, bueno, paraliza de momento también los presupuestos, sin duda, hasta que se estudie si se acepta o no se acepta la mm, Posiblemente no se acepte en vista también de lo que ayer mismo decía el delegado de Hacienda. Pero bueno, ¿qué nos puede usted decir? Efectivamente, eh, nos hemos centrado en la alegación, eh, como he comentado antes, en materia de, de empleo. Eh, y, y quiero tra trasladar a los ciudadanos que en absoluto nos oponemos a que la Casa Consistorial del Ayuntamiento se rehabilite. Estamos hablando de que por parte del Gobierno eh, se ha habilitado una partida de 8 millones de euros para la rehabilitación. De, de este edificio, y que lógicamente cualquier ciudadano puede entender de que eh, fijar esta dotación económica de 8 millones de euros en un año, en el ejercicio 2014, es una barbaridad porque las obras no se van a ejecutar ni siquiera ni a un 50% del total de la, de la obra en este año 2014, sino que, eh, como se ha ocurrido en otras ocasiones, en otras obras de, de un volumen económico importante, lo que se ha hecho ha sido hacer una inversión que se denomina plurianual, donde se se compromete el Gobierno a destinar los recursos necesarios en función de los años de ejecución previstos de la obra. Por lo tanto, si el ayuntamiento mínimo va a tardar dos años, en tener complementada la totalidad de las obras, es lógico que se destine 5 millones para este año y el año 2015 se destine los otros 3 millones. En base a esa eh, inversión plurianual de la Casa Constitucional del, del Ayuntamiento, de la inversión del Ayuntamiento, lo que decimos es si tenemos esa capacidad de endeudamiento, vamos a destinarlo al pro mayor problema que tienen los ciudadanos, que es eh, el, des el desempleo. Por lo tanto decimos, el hemos elaborado un plan de empleo lo hemos desarrollado muy detalladamente en cuanto al número de personas que, que pueden beneficiarse de este plan de empleo. Hemos calculado que pueden llegar a las mil personas, que son las que eh, se han quedado fuera del plan de exclusión social de la Junta de Andalucía. Eh, en las solicitudes que presentaron. Por lo tanto, hay un, un número de personas que están en el límite de la pobreza y de la necesidad de, de, de que entren recursos en su unidad familiar. Por lo tanto, ese plan de empleo de estos tres millones beneficiaría a un, en torno a unas mil personas y además definimos eh, qué obras. Se pueden destinar, cómo lo podemos organizar, qué periodo de tiempo se puede eh, desarrollar este, este tipo de contrato para, de, eh, y como digo, minimizar los efectos de la crisis. Y esperemos de que el, el equipo de gobierno, eh, ya que no presentó su, su plan de empleo, que, que, que era uno de, de los grandes objetivos que se había marcado el señor Loaiza cuando tomó posesión de, de su cargo, que no ha presentado a día de hoy ningún plan de empleo, tenga al menos la, la decencia de aprobar o de estudiar al menos la propuesta que, que hace el Grupo Municipal Socialista de este plan de empleo, que se, sin duda se lo van a agradecer muchos ciudadanos. Y para terminar o, o cerrar este tema de, de, del empleo, también de, es un dato que... Que, que nos refuerza en cuanto a la eficacia de los planes de empleo, que es la, el plan de exclusión social de la Junta de Andalucía, eh, que se empezó en el mes de diciembre y que se ha posibilitado la contratación de 172 personas. Eh, si nos vamos a los datos del paro del mes de diciembre, creo que bajaron 250 y tantas personas. Pues de esas 250 y tantas personas que eh, tuvieron trabajo en el mes de diciembre, 172 fueron eh, propiciados por el plan de exclusión eh, social de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, yo creo que es un... un, un un camino que hay que continuar y que hay que desarrollar en este año 2014 esperemos como digo de que por parte del gobierno municipal tenga la sensibilidad social para hacer eh, asumir este, este proyecto de, de, que le hemos presentado en el día de ayer uh -huh. esto ya decimos es una de las propuestas que se han presentado una enmienda uh -huh. a estos presupuestos de la ciudad no obstante cuando se votaron los presupuestos la formación socialista se abstuvo eh, pese a que hay críticas a dichos presupuestos. Eh, sin duda para el PSOE no son los más buenos. ¿Hubieran sido más recortados a nivel de inversión los que hubiera llevado adelante el Partido Socialista dadas las circunstancias actuales y si hubiera estado en el gobierno de la ciudad? Pero el, el presupuesto en sí mismo eh, no es tan, eh, digamos, el interventor no le pone el reparo de que no son legales. Vale, Le dice, oiga usted, usted lo que me está diciendo que va a ingresar no se corresponde con lo que usted dice que va a a gastar. Por lo tanto, tiene que mejorar usted a través del plan de ajuste lo que es la propuesta de ingreso. Por lo tanto, al Grupo Municipal Socialista, en esa discrepancia que manifiesta el interventor, lo primero que hubiésemos hecho es decirle al interventor: Muy bien, dígame usted cuál es. En qué eh, cosas tengo yo que mejorar. Tengo que reducir eh, el, el gasto corriente, tengo que eh, reducir la, las inversiones, tengo que subir las tasas de impuestos, tengo que hacer qué es lo que tengo que hacer para equilibrar las cuentas. Indudablemente, nosotros no vamos a, a, a quitar nunca la posibilidad de quitar inversiones, pero tampoco queremos que la consecuencia de una mayor inversión vaya en un incremento de los impuestos. Por lo tanto, sí. Si, Mantenemos el nivel de ingresos de los, de, los, de los ingresos a través de las tasas e impuestos que no lo, se han congelado. La consecuencia es que se tiene que, re, que, que reducir las inversiones, pero no lo decimos nosotros, lo dice el propio interventor que, que manifiesta el desequilibrio presupuestario. O sea, si nosotros hubiésemos, tuviésemos la capacidad, estuviésemos gobernando, lógicamente haríamos caso a lo que dice el interventor y hubiésemos reducido lo, las inversiones, pero una por una consecuencia lógica de desequilibrio presupuestario, que incluso nosotros amenazamos al equipo de gobierno de llevarlo al contencioso administrativo a hacer un recurso de un recurso de casación, porque considerábamos que se estaba incumpliendo. Una ilegalidad en este, en este proceso. ¿no? Uh -huh. eh, a partir de ahora, también hay que mirar muy de cerca las ordenanzas fiscales, porque sobre todo la formación socialista insiste en mayúscula que hay que estar muy vigilantes con el IBI. Eh, ahí eh, el Partido Popular quiso engañar, pero de una forma descarada y con una desvergüenza política. Y además, que quiero utilizar un, un, unos términos bastante duros porque, porque es que quisieron engañar a los ciudadanos. Es que es así. Y además lo hicieron conscientemente de que eso lo estaban haciendo y que estaban engañando y que pretendían de aprovecharse y eh, hacer una doble imposición. Eh, recaudatoria a los ciudadanos. Y me refiero a que eh, en este año eh, había la posibilidad de acogerse a la revisión catastral, estamos hablando del impuesto de bienes e inmuebles, procedía la posibilidad de acogerse a esa revisión. Y eh, las condiciones de esa revisión se recogían en que San Fernando no hace la revisión, creo que era del año 99, la última que se hizo, eh, por lo tanto, y que tiene un número de habitantes esos dos factores te dice el, la, el ministerio que en función de ese periodo de tiempo lejano de que no se revisa, si te quieres acoger, eh, tienes que bajar el tipo impositivo, que, que te queremos recordar que es, nosotros estamos en el máximo permitido, que es el 1.23. Si te acoges a la revisión, tienes que bajar el, el, al tipo impositivo del 1.11, del 1.10, perdón, del 1.10, en base a esos dos factores. Al el tiempo que hace que no se revisa y al número de, de, de población. Entonces, eh, el, el Gobierno del Partido Popular lo que quería hacer era acogerse a ese 10% que va a suponer la revisión del valor catastral y mantener el tipo impositivo. Y le dijimos, señores, que están ustedes engañando, que están cometiendo una ilegalidad, que incluso la Federación Española de Municipios y Provincias le está diciendo a los ayuntamientos en una circular cómo tienen que acogerse a esa revisión y qué es lo que tienen que hacer. Se vieron en el Pleno donde se aprobó inicialmente las tasas de impuestos, eh, le emplacé al alcalde en el Pleno a que se comprometiera y dijera a los ciudadanos que un ciudadano que hoy está, cobrado, está pagando un IBI de 300 euros, la, los efectos de esa revisión y manteniendo el tipo impositivo iba a pagar lo mismo no tuvo la valentía el alcalde de hacerlo en el pleno porque al final eso queda recogido eh, en el acta y lo hizo inmediatamente como le salió mal el pleno, convocó una rueda de prensa para decir que no se iba a subir. Pero luego en la revisión en la, eh, cuando hicimos las alegaciones, presentamos las alegaciones en la aprobación definitiva, pues ellos mismos se corrigen a sabiendas de que nosotros no íbamos a permitir que eso sucediera y que íbamos a llegar hasta las últimas consecuencias en ese sentido se presentan ellos también una alegación, una alegación que presentan en base a lo que nosotros decíamos, que era situar el tipo impositivo en el 1,11, que por cierto es una décima. Que está por encima de lo que tienen que estar. Tiene que estar en el 1,10 y ellos lo han fijado en el 1,11. Pero bueno, no es tan significativa esa décima como el hecho de que ellos mismos, mediante una alegación, corrigen lo que nosotros le estábamos planteando. Por lo tanto, ahí sí eh, soy muy duro y muy crítico con, con el comportamiento del Partido Popular porque quería recaudar eh, doblemente y mantener ese, eso. Pero estaremos de todas formas vigilantes a la hora de que se haga la revisión para comprobar que efectivamente un ciudadano que está pagando hoy 300 euros de IBI, cuando se haga la revisión, esté en esos niveles, mismos niveles de, de la cuota. Uh -huh. Por el resto de ordenanzas fiscales se ha aceptado bien, ¿no?, porque, bueno, en este caso la mayoría no han subido. Eh, las demás, incluso eh, quiero, quiero ser eh, honrado en este sentido, si bien el 10% del IAE subió en el año 2012, en este año 2013 lo han bajado, pero con una serie de condiciones y el resto de las tasas se ha congelado, excepto las que tienen revisiones eh, por contrato, como puede ser el agua, puede ser la, la basura donde tiene está acogido a la aplicación del IPC. Por lo tanto, cuando las cosas se hacen de una forma razonable, nosotros estamos en la, en la acción de... de eh, no hacer la crítica y apoyar, pero lógicamente no podemos apoyar eh, este, eh, de una forma aislada lo que son la, las tasas de impuestos, sino que cuando se, aprueba, se aprueban de una forma genérica. ¿no? Y en ese sentido eh, nos felicitamos y, y lo, así lo hicimos públicamente de que se congelaran la, las tasas, incluso en algunas ocasiones, en algunas de ellas, eh, pedíamos que se, que se pudieran bajar ¿no? para favorecer o se pudiera bonificar algunas de ellas, pero bueno, eh, dentro de lo malo no era lo peor, pero con el tema del IBI fue una de vergüenza política lo que querían hacer. Uh -huh. eh, por cierto, eh, señor León, cuando hemos hablado de los presupuestos, también de las ordenanzas fiscales en estas líneas generales que hemos puesto sobre la mesa, eh, sin duda eh, hay que hablar de entendimiento, el que se supone que se mantiene entre PP y PA para dar gobernabilidad, de una parte, uh -huh. y dar la posibilidad de aprobación de estas medidas, eh, por otra. ¿Qué análisis hace usted de este pacto de gobierno que, que tiene la ciudad, en este caso, que ha dado aprobación en los presupuestos, uh -huh. aunque ahora paralizado? precisamente por alegaciones o enmiendas. Desde un principio el pacto, ya dijimos que era un pacto de intereses eh, entre partidos políticos en el interés, en un pacto en el interés de, por la ciudad. Y en los dos años que y pico que llevamos de, de legislatura, pues no ha hecho sino conse, darnos la razón en, ese, en esa denuncia que hicimos a, al principio de la, de la legislatura. Y, y, la, y, y al final los que sufren este tipo de, de situaciones, de estos pactos de intereses, son los... Los ciudadanos, porque los proyectos no se afrontan de, de forma con una única visión eh, política, sino que, que siempre en los medios de comunicación y los ciudadanos han podido comprobar durante este periodo de tiempo que existen dos ayuntamientos: está el ayuntamiento del PA y está el, el ayuntamiento del PP, con sus delegaciones, eh, cada uno con la, con la suya y sin ningún tipo de coordinación entre ellas. Los, los desaires del de, de Partido Popular con el, con el Partido Andalucista, eh, ya públicamente con, con las presencias donde mucha gente puede apreciar esa, esos malos modos entre uno y otro, pues a no sé sino evidenciar que es una situación insostenible que, que nosotros creemos que eh, tendrá una ruptura programada en los próximos meses en base a, a esa situación. Y lo que no entendemos es el, que el apoyo del Partido Andalucista a unos presupuestos que ellos no van a gestionar porque no, no, no van a llegar a, al final de la legislatura con el Partido Popular y que le deja las manos libres a, al Partido Popular para gestionar unos presupuestos que, como hemos comentado antes, están eh, inflados y que tienen un marcado carácter electoral. Por lo tanto, creemos que eh, el pacto no ha sido bueno, no está siendo bueno para la ciudad que el Partido Andalucista, eh, por necesidad y por, por guión de, de, de lo que es la acción política de estos pactos, tendrá que romper el pacto en, lo, en los próximos meses y, por lo tanto, eh, creo que, no, que en balance final de esta legislatura y del pacto no puede ser positivo, sin duda, a, esta, a este pacto. Y esperemos que una vez el Partido Andalucista se sitúe en la oposición, pues eh, sea capaz de, de retomar algunos de los temas que, que ha mantenido o que ha apoyado al Partido Popular, sin duda alguna, eh, estando en desacuerdo y que se puedan reconducir desde esa posición de, de oposición cuando esto ocurra. Uh -huh. Por cierto, que uno de los asuntos que se ha puesto sobre la mesa hace justamente un año, eh, por parte de la formación andalucista, que sigue ahí y que, bueno, puede dar pasos también importantes en cualquier caso, eh, si se continúa, es el tema de la retirada de la concesión de limpieza uh -huh. a la actual empresa. ¿Cómo ve usted este asunto, que es bastante complicado, sin duda? Eh... Es que el, el alcalde, creo que fue en los actos del mes de octubre, ya comentó, hizo declaraciones de que el contrato estaba, o sea, la aplica estaba ya con los últimos retoques, que estaban los técnicos eh, viendo y dando los últimos informes pertinentes para a, hacer la, la, la oferta pública, y que antes de final de año iba a estar este tema resuelto. El, el, estamos en el mes de enero no hay convocatoria hecha de ninguna comisión donde se tenga que aprobar las condiciones del contrato y por lo tanto este mes va a pasar también sin duda, sin ninguna convocatoria ninguna, ni no tener hecho ese trabajo por lo tanto, eh, esto unido a las discrepancias que se llaman que hay y que existen entre el Partido Popular y el Partido Andalucista sobre este asunto que yo creo que el Partido Popular no está de acuerdo con la, la postura que está manteniendo el Partido Andalucista en materia de las sanciones sino que el Partido Popular está por gestionar de otra forma el servicio y eh, yo creo que eh, tengo mis dudas razonables de que la empresa que está actualmente vaya va a continuar eh, prestando este servicio durante toda la, la legislatura porque eh, si bien es cierto que eh, después de las últimas sanción es donde ya se decidió que eh, rescindirle el contrato a, a Urbacer eh, ha mejorado el, el, el servicio de, de limpieza. Lo que ocurrió y que fue motivo de, de, de tomar acciones más, más duras contra Urbacer, que fue el año pasado con el tema de los Reyes, el día de Reyes, la, con el que se, se quedaron una semana los, los contenedores llenos y que fue una, una vergüenza. En esta ocasión, el, el factor de, de la limpieza con unos refuerzos que habían traído de camiones eh, de fuera, pues la verdad es que el, el servicio no. no no, no ha tenido ese, ese, esa imagen y ese impacto de, de saturación de los contenedores y a nivel de, de limpieza eh, se está notando, si bien eh, siguen existiendo carencias eh, en muchas zonas de la, de la ciudad, porque se está primando fundamentalmente lo que es la, la zona centro en detrimento de, de la zona. Pero yo creo que, ya digo, tengo mi, mi duda de que el contrato finalmente... Eh, se pueda cambiar en esta legislatura, se pueda elaborar la plica. Es un proceso largo que hay que publicar eh, a nivel de, de, del Boletín Oficial de, de Europa y que, por lo tanto, eh, va a tener un proceso largo y en minoría eh, el Partido Popular desarrollar un, un contrato de estas características creo que va a ser difícil. En uh -huh. todo caso, eh, sí, le emplazaría a los medios a que preguntaran al alcalde sobre ese incumplimiento del mes de, desde octubre y, y cuándo tienen previsto pero en principio creo que no mi opinión. Se hablaba, ¿no? Se hablaba de esperar a contabilizar más partida económica ¿no? en los presupuestos que en este caso son, sería ahora casi cercano a los ocho. Pero en las partidas económicas eh, al final no es la justificación de la restricción. o sea es una mejora del servicio. Pero estamos hablando de que se va a interrumpir el servicio porque ha habido una empresa que ha incumplido con sus obligaciones. Bueno, no porque se quiera mejorar el servicio, sino que lo que se pedía era que por lo que se estaba pagando por, el, eh, por un servicio se prestara. Y si ahora hay que meter más, más dinero, pues muy bien, pero vamos a ver, ese dinero se tendrá que ver contemplado en la aplica: ¿qué mejoras son las que se va a ofrecer? A lo mejor hay que reforzar lo que es que lo hemos dicho nosotros, lo que es eh, la maquinaria más que la, el servicio manual de, 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 de limpieza diaria, eh, meter más máquinas o máquinas, o sea, que esa cantidad de dinero va a reforzar o va a incrementar la, la plica, pero hay que saber qué es lo que van a, o mejor qué mejoras son las que van a poner y hasta ahora mismo no tenemos ninguna información al respecto. ¿no? Uh -huh. Hablamos de partido, hablamos de PSOE, muy bien. Pues vamos a hacerlo. Eh, Fernando León quien nos acompaña, para aquel que se haya incorporado un poquito tarde a este tiempo de análisis, ...viceportavoz del Grupo Municipal Socialista. Bueno, pues recientemente habéis tenido elección de nuevo secretario local. Y en este caso, Fernando López Gil, uh -huh. delegado del gobierno de la Junta. Eh, digamos que, bueno, estaba en la ejecutiva anterior y ahora se hace cargo de la dirección, digamos así, uh -huh. del partido en San Fernando. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el cambio entra dentro de cierta normalidad en el momento en que eh, Fernando López Gil era, era en la anterior ejecutiva, vicesecretario de, de la agrupación, eh, Araceli era la secretaria, y por una petición de, de la secretaria general de la provincia, Irene García, de eh, que Araceli prestara los servicios dentro de la ejecutiva provincial como secretario de organización en base a lo que es la, el trabajo que venía desarrollando Araceli a nivel de, de la agrupación de San Fernando, que es una agrupación muy viva que está constantemente en los medios de comunicación haciendo propuestas y con unos sistemas de comunicación que, que nos han dado muy buenos resultados electorales en los últimos en las últimas convocatorias que por lo tanto eh, por parte de la ejecutiva provincial se demandaban los servicios de Araceli por lo tanto eh, la Araceli tendría que dejar la, la secretaría general y eh, Fernando López Gil, como vicesecretario y además con el respaldo de toda la, la agrupación, creo que ha sido un 92% de, de la militancia en la que ha apoyado esta, a Fernando López Gil como secretario general, le va a, a dar un nuevo impulso a, a lo que es la, la gestión de, de esta ejecutiva y que ya se empieza a notar en, en las reuniones que está manteniendo estos días con las distintas secretarías de, de la ejecutiva, emplazándole a que haga un, un documento de trabajo con. Eh, proyectos con reuniones que, que indudablemente se va a ver muy, muy apreciado de cara a la ciudadanía retomando algunas cuestiones que habíamos dejado un poco de lado de, con respecto a, a algunos temas. Y yo creo que eso es bueno para, para la agrupación Fernando López Gil es una persona con mucha capacidad de trabajo, una persona muy orga, organizada y muy metódica en cuanto al a, a seguimiento y elaboración de, de proyectos. Yo creo que en esta nueva época que, que nos toca vivir de convocar de elecciones europeas, las la municipales las la, la generales, eh, el que Fernando López Gil esté con sus ideas, con su proyecto y con su incansable trabajo que, y horas que le dedica a, a la política, eh, se va a ver muy beneficiado el Partido Socialista con esta nueva dirección. Por cierto, usted está en la Ejecutiva Local. Estoy en la ejecutiva. También local, estuvo en la anterior. ¿no? En la anterior también. En este caso, hace Macina la responsabilidad del secretario de Relaciones Institucionales. Y bueno, seguiré aportando dentro de, de esta nueva ejecutiva, pues, mis conocimientos, mi experiencia en todo caso, dando el apoyo a Fernando López Gil y a Patricia Cabada en este caso como portavoz del grupo municipal, que también asume responsabilidades dentro de, de la ejecutiva. Antes estaba por derecho propio o por ser portavoz de, del grupo municipal, pero en este, en este momento es, es miembro nato de, de la ejecutiva y, por lo tanto, creo que hay un buen equipo eh, en esta nueva ejecutiva y que va a redundar eh, en la gestión del partido y en la percepción de los ciudadanos de un cambio bastante importante en la ejecutiva. Ahora toca ir preparando candidato ¿no? para, para las elecciones municipales. Pues indudablemente ya empiezan los, los movimientos, aunque todos los partidos eh, van a. O utilizamos ahora no toca, ¿no? De, de cara a que todo tiene su tiempo para hablar de, de candidatos. Y bueno, ahora. Pero sí si es verdad que a nivel interno, pues ya se, se, se ven posibilidades posibles o, o quiénes pueden ser los, las personas que puedan tener mayor tirón electoral o mayor valoración de los ciudadanos para eh, potenciar a, esta, a estas personas que, que resulten en ese. En ese camino. Había preguntado, sé que no me va a responder a lo mejor con suficiente claridad, pero qué nombres se postulan por ahí para ser candidatos y bueno, ¿y ¿cuál sería el que a usted le gustaría? Pues, eh, a ver, cuando se abra el proceso de, de, de convocatoria de de, elecciones, de de las elecciones, creo que en este caso en las europeas no va a haber primarias, no, no estoy muy seguro de, de, de esta cuestión, pero creo que ya sí, eh, las primarias para las municipales iban a existir, por lo tanto, eh, ahí la, es imprevisible de que se pueda eh, presentar una sola persona, dos, tres, una, una vez que se abre el proceso de primaria, pues esas puertas están abiertas, cualquier militante pueda. Eh, Presentarse a, esa, a esas elecciones municipales como candidato. Por lo tanto, eh, sobre la segunda parte que, que, que me hace que la pregunta sobre mis, mis preferencias, Hombre, mmm, yo con, con la portavoz Patricia Cavada me uno en una amistad personal y además le tengo en una alta consideración por su capacidad también de, de trabajo y de, y de dedicación. Y por lo tanto, si en, en un momento determinado me tuviese que, que posicionar en algún. Con algún candidato, pues, indudablemente, a día de hoy y con las posibilidades que, que pudieran darse, pues yo creo que Patricia Acabada de hacer ya una buena candidata a las elecciones municipales. Uh -huh. Elecciones municipales que queda algo más de un año, pero uh -huh. que casi, casi se puede decir que está ahí en puertas, o sea, ya para ir preparando muchas cosas y muchas estrategias. Eh, Fernando León, eh, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, nos toca despedirnos hacerles ya. Decirles, ya. <laughs> tenemos poco tiempo ya prácticamente no sé siempre... si, si quiere comentar alguna cuestión más no, 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 si sí, es que me siento tan cómodo con, con vosotros en esta casa que, que el tiempo ha pasado volando y, y además siempre tengo la, la percepción de que, de que es más una, una charla entre, entre compañeros amigos, en, en, en más que una entrevista formal, ¿no? entonces por eso el comentario de, de si se había acabado por ese, por ese motivo, ¿no? pero nada más que, que añadir, nada más que lo que ustedes quieren y sin duda, bueno, pues tendremos más ocasiones de seguir aquí hablando de lo que a usted le gusta y a nosotros nos gusta, que es la ciudad de San Fernando, al fin y al cabo. Pues muchísimas gracias y cuando quieran. Pues un auténtico placer. Nosotros marchamos. Análisis vuelve, por supuesto, con otras cuestiones y otros asuntos aquí a su compañía. Gracias. Hasta luego.